Thank you.
Damas y caballeros, muy buenos días. La Unidad Educativa Fiscal Teniente Hugo Ortiz le da la más cordial de las bienvenidas en esta fecha histórica en el calendario nacional, 2 de agosto, conmemoración de la matanza de los próceres de la independencia de 1810. Y también una semana muy especial porque estamos conmemorando nuestra semana patronal. Estamos nosotros gustosos de poder compartir con ustedes las actividades culturales y académicas que tenemos preparados para esta semana. Bienvenidos este lunes de Momento Cívico Virtual. Está a cargo de los estudiantes del segundo de bachillerato paralelo D, dirigido por el máster Alex Bustamante, y los estudiantes del séptimo de básico paralelo A, dirigido por la licenciada Ina Castillo. Como ya mencionamos, el tema de la semana es el natalicio del teniente Hugo Ortiz Garcés. El valor de la semana es la empatía. Damas y caballeros, bienvenidos. Esta patria que nos ha visto nacer y que ha visto morir a muchos mártires como próceres de la independencia y como defensores de nuestra integridad territorial. Primero, cantemos solemnemente las sagradas notas del himno nacional de la República del Ecuador. El héroe guayaquileño, teniente de caballería, Hugo Vicente Ortiz Garcés, murió
un día como hoy, 2 de agosto de 1941. Pero su muerte no fue en vano. Los jóvenes que se educan en nuestras aulas comulgan con su lema: solo venciéndote vencerás. Segundo, conferencia con el tema el natalicio de nuestro patrono, el teniente Hugo Ortiz Garcés, a cargo del destacado historiador doctor César Alarcón Costa. Señoras y señores, el 2 de agosto de 1941, el Ecuador estaba en guerra con el Perú, que había invadido varias provincias de nuestro territorio. Las fuerzas peruanas invasoras ocupaban la provincia del Oro, la provincia del Ojo y toda la Amazonía. El heroísmo del soldado ecuatoriano, en desigualdad total de condiciones, tuvo que enfrentar esa guerra que había venido siendo ya preparada por el Perú desde hace algunos años, aprovechándose de la década fatal de 1930, en la que nuestro país vivió una inestabilidad económica y política desastrosa. En 10 años, pasaron por el Palacio de Gobierno 14 presidentes, 14 gobiernos, amparados en la Constitución de 1928, hubo gabinetes enteros a los que se les cuestionaba antes de posicionarse. Fue una década fatal. En medio de la guerra, se destacaron valientes y heroicos soldados ecuatorianos. Uno de ellos, el teniente Hugo Ortiz. Él, nacido en Guayaquil el 5 de agosto de 1920, estudió en el Colegio Nacional Mejía de Quito, luego en el militar, y con el grado de subteniente fue enviado al destacamento Santiago en la Amazonía. Las fuerzas peruanas rodearon el destacamento, mataron a los soldados ecuatorianos, y cuando ya solo quedaba el teniente Hugo Ortiz, se atrevieron a amenazarlo y decirlo: teniente Ortiz, usted es el último, ríndase. Y el teniente Hugo Ortiz, ecuatoriano de verdad, de un temple y una fortaleza increíble, le respondió: el soldado ecuatoriano no se rinde jamás. Escucharon eso los peruanos, dispararon, acabaron con su vida, pero no dejaron de reconocer su heroísmo. Ese es el joven ecuatoriano auténtico. Ese es el guerrero. Ese es el ejemplo para las nuevas generaciones. No rendirse jamás. Luchar, combatir por el honor, por la dignidad, por la patria. Porque eso eleva al ser humano desde lo común hacia lo extraordinario. Desde lo mortal hacia lo inmortal. La patria se engrandece con la figura y el nombre del teniente Hugo Ortiz. El heroísmo del teniente Hugo Ortiz Garcés fue de tal magnitud que los mismos invasores reconocieron su valentía luego de la batalla. Tercero, intervención del estudiante Joan Santiago Vázquez Hidalgo, del séptimo año paralelo A, dirigido por su tutora, la licenciada Ina Castillo. Buenos días, Máster Sonia Amaya, rectora del teniente Hugo Ortiz Garcés, Máster Rosaura París y vicerrectora, Máster Santiago Romero, inspector general, maestros y compañeros. Entre los seres de que nos habla la historia de nuestra patria, hay algunos que, después de una corta juventud, pasan en la inactividad y el anonimato, se levantan y se lanzan al mundo con dinamismo infatigable para no descansar nunca.
y a fuerza de concentrar sus energías encontrar el camino adecuado para sus hazañas. Uno de estos héroes fue Hugo Ortiz Garcés, quien nació en la ciudad de Guayaquil el 5 de agosto de 1920, hijo del señor Ángel Ortiz Montúfar y la señora Victoria Garcés Salazar. Tenía 6 años de edad cuando quedó huérfano de padre, por lo que su madre lo llevó a vivir a Quito, donde realizó sus estudios, la primaria en la Escuela Fiscal de Niños García Moreno y la secundaria en el Colegio Militar Eduy Alfaro. La vocación de Hugo Ortiz Garcés hizo posible su ingreso a la Escuela Militar Eduy Alfaro, donde se destacó como brigadier mayor de la Compañía de Cadetes y obtuvo el grado de subteniente del ejército. Fue un militar disciplinado y justo con sus subordinados, un hijo tierno, preocupado y agradecido con quienes le ayudaron a su formación. Un hombre íntegro, cuya mirada a la patria fue una mirada de amor y lealtad, demostrada con la entrega de su vida. En junio de 1941, al iniciarse la cobarde y traicionera invasión peruana a nuestro territorio, se preparó la defensa cavando trincheras junto al rancho que servía de cuartel y residencia de su pequeño destacamento. Y con solo 7 hombres, hizo frente y detuvo un avance de un batallón peruano integrado por 200 soldados fuertemente armados. Su heroica actuación y la de sus hombres fue realmente epopeica. En la noche, al revisar su armamento, pudo constatar con gran preocupación que este consistía de solo 10 fusiles tipo Mauser y 2.000 cartuchos. Reunió entonces a sus hombres y luego de explicar la difícil situación en la que se encontraban, repartió las municiones y organizó la defensa del destacamento. Esa noche, presintiendo el posible y el fatal desenlace y el cumplimiento de su destino histórico, escribió a su madre su última carta. En las primeras horas del 2 de agosto de 1941, los soldados peruanos abrieron fuego y descargaron todo el poder de sus 8 ametralladoras pesadas sobre la pequeña casita de caña que servía de cuartel a los ecuatorianos. Multiplicando su corazón y su coraje, el valeroso subteniente arengó a sus hombres dándoles valor en esos momentos sublimes, y de esta manera logró rechazar varias veces a los invasores. Pronto se les acabaron las municiones a la pequeña guarnición, pero sin retroceder un solo paso, los valientes soldados defendieron el territorio patrio mientras iban cayendo uno tras otro. En esos momentos, el oficial peruano que comandaba las fuerzas invasoras, consciente de su poderosa superioridad numérica y de su moderno armamento, le invitó a que se rinda, pero comprendiendo que el soldado ecuatoriano no se rinde jamás, desató todo su poder de fuego sobre la débil guarnición y una lluvia de proyectiles acabó con los últimos hombres que defendían el suelo patrio en ese apartado lugar. Fue un joven militar ecuatoriano caído en combate contra las fuerzas militares peruanas y declarado posteriormente héroe nacional del Ecuador. Poco después del combate, las fuerzas peruanas entregaron con honores militares a Hugo Ortiz, amortajado en la bandera del destacamento. Mediante el decreto ejecutivo número 113, el presidente de la República ascendió póstumamente a Hugo Ortiz al rango de teniente. Mediante el decreto número 1572, se le concedió la condecoración estrella a Abdón Calderón Primera Clase. Por orden general, del 29 de octubre de 1941, se denomina al destacamento fronterizo del Río Santiago, puesto militar Teniente Ortiz. Entre septiembre y octubre de 1943, los restos de Hugo Ortiz Garcés y sus hombres son exhumados y transportados a Quito, donde son depositados con honores militares en el templete de los héroes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. En la ciudad de Cuenca, el mayor Julio Orellana Barriga, primer comandante del grupo de caballería, Teniente Ortiz, inauguró el 24 de febrero de 1959 un busto en memoria del héroe. En la ciudad de Quito, el 26 de febrero de 1960, se inauguró un monumento en las calles Mariana de Jesús y América. El 6 de abril de 1992 se inauguró el Colegio Militar Teniente Hugo Ortiz en la ciudad de Guayaquil. Fallece el 2 de agosto de 1941. Recordado desde entonces, su nombre ha sido la inspiración de nuevas generaciones cuya aurora brilla en la mente y en los corazones de los jóvenes que ven al Teniente Hugo Ortiz Garcés un digno ejemplo, porque la vida entregada a la patria no tiene valor ni precio. Muchas gracias. Un soldado ecuatoriano no se rinde nunca jamás. Un estudiante jamás debe darse por vencido. Cuarto, valor de la semana, la empatía.
por la estudiante Daira Valeria Zavala Llanes, del segundo curso de bachillerato paralelo D. Conferencia en español. Buenos días, hoy voy a hablar sobre la empatía. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basadas en el reconocimiento del otro como similar, es decir, ponerse en la piel de alguien más. ¿Cómo practicar esa capacidad de empatía? 1. Practicar la escucha activa con la intención de entender al otro. 2. Partir de la base de tu forma de ver las cosas es única y que todos los puntos de vista son válidos y respetables. 3. Entrenar la capacidad de entender las propias emociones como base a entender las de los demás. Gracias. Ejemplos de valor, como el demostrado por el teniente Hugo Ortiz allá en el claustro del Oriente Ecuatoriano, dignifican el sentido de la patria y nos alientan a engrandecerla día a día. 5. Valor de la semana en inglés, la empatía, por el estudiante Axel Alvarado Mosquera, del segundo año de bachillerato paralelo D. Good morning. My name is Axel Alvarado. I'm going to talk about the value of empathy. Empathy is a valuable trait and is essential for social interactions. Empathy is the ability to understand a person's emotions and feelings. It is an essential component for both professional as well as personal lives. Also, it is the ability to understand other people's values, beliefs, and cultures. Empathy is a power of connection. It is seen as a cognitive ability to attract to solve problems based on past experiences. Empathy makes an individual capable of creating a physical and emotional connection with another person. Empathy forms one of the most critical components of creating harmonious relationships. Empathy helps to make an individual a better person by understanding what people are thinking and feeling. Social connection will help us a result of empathy. It helps in both physical and psychological well-being. It helps an individual to manage his feelings and emotions even at times of great stress. Empathy helps a person to engage themselves in helpful behaviors. Not everyone experiences empathy. Some people might be more naturally empathetic than others. How a person perceives another person can influence empathy to a great extent. Being empathetic towards others will help to understand others' suffering and create harmony in the world. Thank you. Nacido de Huancavilca estirpe, el teniente Hugo Ortiz Garcés guía los pasos de la juventud ecuatoriana que se educa día a día en las sempiternas aulas de nuestra institución, que gallardamente luce su inmortal nombre. 6. Himno a Guayaquil. Yeah.
Queridos estudiantes, estimados padres de familia, esta semana estamos conmemorando nuestras fiestas patronales. El próximo 5 de agosto se conmemora el 101º aniversario del natalicio de nuestro insigne patrono. Ya son 101 años de su nacimiento en esta, nuestra libérrima ciudad de Guayaquil. También recordamos los 80 años de su vil asesinato. Un día como hoy, 2 de agosto de 1941, en las confluencias de los ríos Santiago y Yaupi, en el claustro del oriente ecuatoriano, fue muerto en combate por tropas enemigas. Sin embargo, nuestra institución conserva indeleble su legado desde 1992. Sí, hoy cumplimos nuestras bodas de granate. Son 29 años de forjar estudiantes con honor, con disciplina y con lealtad. Damas y caballeros, están cordialmente invitados a todas las actividades programadas para conmemorar nuestras fiestas patronales y, como no, también la Semana de la Lectura denominada Juntos Leemos. Cada hora en nuestro canal de YouTube se van a estrenar actividades académicas y culturales preparadas con mucho esfuerzo y dedicación por estudiantes de todos los niveles de nuestra institución educativa. Vamos a apoyarlos, vamos a ver sus videos, vamos a darles un like, vamos a compartir su contenido y vamos a seguir engrandeciendo el nombre del teniente Hugo Ortiz Garcés. A continuación les compartimos nuestra agenda de eventos para esta semana. Felicidades, muy buenos días.